Es muy difícil ocultar lo que uno siente, ¿no? Hay que darse permiso para emocionarse, ¿no? La verdad que nos genera un profundo amor, ¿no? Hacer un homenaje a un hombre que nos ha embarazado a todos con ese sentimiento, ¿no? Es una gran honra para todo el equipo de Telam poder estar esta mañana aquí, poder hacer este homenaje y poder expresar los sentimientos, ¿no?, de los compañeros. Y sí, tuvimos 30 años para reconstruir el liderazgo que nos había dejado el general Perón. 30 años tuvo el pueblo huérfano hasta que encontró a Néstor Kirchner, ¿no? Y naturalmente Cristina, que conduce el Movimiento Nacional y Popular, conduce el gobierno y conduce, junto con otros compañeros, esta construcción de la CELAC, de la UNASUR, que es la posibilidad que tienen nuestros pueblos de sobrevivir en el siglo XXI, ¿no? Porque no hay otra posibilidad. Son muchos los legados que ha dejado. Uno de ellos es eso de trabajar todos los días para que la gente tenga mejor condición que el día anterior, ¿no? Que parecía una cosa sencilla y sin embargo es una construcción cuantitativa que deviene en un cambio cualitativo para la situación del pueblo, como lo hemos visto, digamos, en estos 8 años de gestión del kirchnerismo. Y después esa falta de respeto al poder imperante, ¿no? Aquel inolvidable "no les tengo miedo" frente a los cuadros militares residuales del proceso, bajar el cuadro de los dictadores, esa feroz actividad de amor por los derechos humanos y por el respeto de los compañeros muertos, torturados, asesinados, y la sabiduría de saber manejar el proceso económico a favor de la liberación, ¿no?, que es una de las claves del peronismo, digamos.